La Fiscalía Alemana ha pedido en la mañana de este martes la extradición a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. El acusado permanece de momento en prisión, ya que la audiencia territorial considera que existe riesgo de fuga. Será precisamente este tribunal el que decida sobre la tramitación de la extradición. Puigdemont ha defendido en su primer recurso al Tribunal Supremo que durante la celebración del referéndum soberanista del 1 de octubre no existió ningún tipo de violencia que justifique la acusación de rebelión que pesa sobre él y otros líderes separatistas. La Fiscalía Alemana ha pedido este martes la extradición a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación de fondos. A su vez, considera que el político catalán debe permanecer en prisión por riesgo de fuga. Así se lo han comunicado a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, donde fue detenido el pasado 25 de marzo en las cercanías de una autopista alemana. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, había reactivado la euroorden de detención para el expresidente del pasado 23 de marzo.